¿Crees que sea posible realizar varias acciones en Illustrator usando únicamente un atajo de teclado? Checa esto. Genial, ¿verdad? Y en este video tú aprenderás a usar el panel acciones y te aseguro que trabajarás muchísimo más rápido cuando lo uses. Pues, ilustremos. Abrimos una mesa de trabajo de cualquier tamaño y ahora nos vamos a ventana y buscamos acciones. Este panel nos ayudará a realizar acciones que solemos usarlo repetidas veces. Es como si grabáramos parte de un proceso y lo reproduciéramos una y otra vez ese proceso pero en otro proyecto. Sigue viendo el video porque cuando lo vayamos configurando sé que me vas a entender mejor y créeme que te va a encantar este panel. Por ejemplo, en la ilustración usamos muchísimo el panel busca trazos, ya sea para unificar o para combinar, pero estas acciones no tienen en sí un atajo de teclado y con este panel nos va a permitir hacer eso y más que eso. Así que vamos a configurarlo iguales para que lo veas tú mismo. Minimizamos esto que son las acciones que vienen por defecto, pero que nosotros no la usaremos. Hacemos un clic aquí para crear una carpeta de las nuevas acciones que crearemos. Y puedes ponerle un nombre que quieras, yo le pondré atajos. Entonces vamos a crear un atajo de teclado para la acción unificar. Lo primero que hay que hacer es tener los elementos listos para empezar a grabar. De otra forma no se grabará nada. Por ello, creamos dos figuras cualquiera para después unificarlos. Después nos dirigimos aquí para crear una nueva acción. Lo nombramos para reconocer qué acción es esa. Podríamos poner quizás unificar. Aquí nos dice en la carpeta que va a estar esta acción. Y en esta parte de aquí tenemos la tecla de función que es importante. Illustrator nos da estas teclas que podemos utilizar para acceder rápidamente a esa acción. Quizás ahora podríamos utilizar simplemente F1. Pero si tú quieres puedes agregarle Control o Shift. Es decir, en vez de ser solamente la tecla F1, también sería Control F1. Como un atajo de teclado, quizás como Control C, por así decirlo. Tú me entiendes. Pero sería bueno si es que lo dejas muy simple, solamente usando la tecla F1. Y un dato importante aquí es que al momento de usarlo, si es que tú tienes una laptop, tendrías que usar la tecla Fn también para usar F1, para que funcione ese atajo. De otra forma estarías presionando la función de esa tecla y no del atajo. Pero si tienes un teclado normal, no haría falta, sería solamente F1. En fin, ponemos aquí F1 y le damos a grabar. Entonces aquí ya está grabando cualquier acción que nosotros vayamos a hacer. Vamos a seleccionar estos dos elementos y hacemos clic en unificar. Fíjate cómo aquí se agregó esa acción del busca trazo. Una vez hecho la acción, es importante detener la grabación para no incluir nada más. Y eso sería todo. Vamos a probarlo ahora. Le sacamos una copia, seleccionamos estos elementos y en vez de hacer clic aquí, presionamos ese atajo, en mi caso, F1. ¿Te fijas cómo esto ya nos ayuda a movernos más rápido? Vamos a probarlo con una ilustración. Suponemos que hemos acabado con el delineado, así que vamos a colorearlo. Sacamos una copia, bloqueamos la capa de arriba y expandimos estos trazos. Y ahora los unificamos presionando F1. Y listo, ya lo hemos unificado usando un simple atajo de teclado. Podríamos incluso crear otro atajo para la acción de combinar, cuando tenemos el recuadro de color. Recuerda tener los elementos necesarios para empezar la grabación. Escogemos un color, creamos el cuadro y lo enviamos a la parte de atrás. Nuevamente hacemos clic aquí en crear, ponemos un nombre y escogemos el atajo que usaremos. Como ya usamos F1, quizás ahora podemos usar F2 y le damos a grabar. Seleccionamos todo y lo combinamos. Y ya tenemos listo este atajo. Y recuerda detener la grabación para no incluir nada más. Vamos a probar nuevamente este atajo. Sacamos una copia, expandimos estos trazos, los unificamos usando el atajo y creamos un cuadro de color. Lo enviamos hacia atrás, seleccionamos todo y ahora podemos usar F2. Y con esto
ya nos combinó y podemos eliminar esos restos de color. Pero no solamente podemos hacer esto de crear atajos para pequeñas acciones. Mira, digamos que siempre después de hacer una ilustración, tú le agregas un cuadro de color tomate. Supongamos que siempre lo haces. Así que nosotros podríamos crear esa acción para que se repita cada vez en cada proyecto. Mira, vamos a darle aquí a crear nuevamente una acción. Ponemos un nombre y escogemos una tecla. Podría ser ahora F3. Usamos nuestra herramienta rectángulo y hacemos un clic. Importante esto de hacer el clic. Y ponemos el tamaño. Recuerda que cuando uses este atajo, se crearía siempre un cuadro del tamaño que vayas a poner ahora. Después le decimos que queremos un color tomate, por ejemplo. Fíjate cómo aquí ya le añadió el tema del color también. Y podemos decirle también que este cuadro esté alineado a la mesa de trabajo, tanto horizontalmente como verticalmente. Y eso sería todo. Y detenemos la grabación. Y esta acción nuevamente se va a repetir de una manera muy rápida. Vamos a probarlo. Simplemente presionamos F3 y listo. Súper genial, ¿verdad? Incluso nos ahorra un poco de tiempo en vez de hacer todo este proceso. Pero sabes, podemos agregar todas estas acciones de unificar, de combinar, de poner un cuadro, usando únicamente una sola tecla, un solo atajo como lo vimos al principio. Mira, ya que estamos aquí, vamos a hacerle un poco más complicado esto. Vamos a agregar todas estas acciones en una sola. Vamos a crear un solo atajo para colorear aún más rápidamente, para que Illustrator haga todo ese trabajo por nosotros. Si no sabes cómo hacer estos pasos de colorear, te dejo aquí este video para que lo mires y después regreses a hacer estos pasos. Pero igual, vamos a hacerlo iguales para que quede perfecto. Lo primero que quiero mostrarte es cuánto tiempo me toma a mí en hacer todos estos pasos. Voy a hacerlos manualmente y veré cuánto tiempo también me toma usando el atajo de teclado. Así para que veas la diferencia del tiempo. No voy ni a editar la velocidad del video para que lo veas por ti mismo lo útil que es este panel. Así que empezamos en 3, 2, 1. Y bueno, mientras grabamos, mientras hago este proceso, aprovecho para decirte que no te olvides siempre de suscribirte a este canal y regalarme un like para este video, que es algo que la verdad aprecio muchísimo. Tengo mucho más contenido que aún quiero compartir contigo, así que gracias de verdad por apoyar a este canal. Stop y me tomó exactamente 42 segundos en realizar este proceso. Y bueno, me tomó ese tiempo porque yo uso otros atajos también de teclado para moverme más rápido. Quizás tú te demores un poquito más, pero no importa porque ahora vas a ahorrarte todo este tiempo. Y aquí tienes este video también para que tú también puedas crear atajos a acciones que usamos mucho. Y bueno, entonces sigue todos estos pasos cuidadosamente que vamos a hacer ahora para que quede perfecto este atajo para esta acción. Así que abre cualquier ilustración que tengas y quédate solamente con el delineado. Arrastramos esta capa para crear una copia y bloqueamos solamente la capa de arriba. Seleccionamos todo este delineado y los expandimos hasta 3 veces para estar seguros. Y desde aquí vamos a grabar. Entonces, creamos una nueva acción, le ponemos un nombre y escogemos una tecla. Como ya escogimos F1, F2 y F3, quizás podemos usar ahora F4 y grabar. Empezamos por unificar estos trazos. Clic en unificar. Después, seleccionamos el rectángulo y hacemos un clic. Es importante este punto de hacer el clic. Aquí te recomiendo que pongas un tamaño más grande del que tiene la mesa de trabajo. Como esta acción se va a repetir cada vez que lo usemos, es mejor si es que el cuadro tiene un tamaño más grande que la mesa. Por ejemplo, esta mesa de aquí tiene 1500 píxeles por 1500, entonces pondré 1700 por 1700. Si tú tienes una de 1000 por 1000, puedes usar una de 1200 por 1200. El tamaño que tenga la mesa lo haces un poquito más grande.
y ponemos OK. Después escogemos un color cualquiera, quizás uno similar al de la piel para que siempre se ponga ese color. Ahora vamos a alinearlo tanto verticalmente como horizontalmente. Seguido hacemos clic derecho, organizar, enviar detrás, que nos quede así. Después vamos a seleccionar todo. Usamos la opción de combinar en el busca trazos y finalmente le decimos que lo desagrupe. Clic derecho, desagrupar. Y ahora sí podemos detener la grabación. Quiero que veas cómo todas y cada una de estas acciones que fuimos haciendo quedaron grabadas aquí. Tanto de seleccionar todo, del color, del rectángulo, todo está aquí. Así que ahora vamos a probarlo y usemos el cronómetro para ver cuánto tiempo toma en hacer este mismo proceso con una sola tecla. Sacamos una copia, importante bloquear esa copia que está arriba para que no lo unifique todo. Expandimos estos trazos y empezamos en 3, 2, 1. Ahora nos tomó tan solo 16 segundos. Increíble, ¿verdad? Quizás a ti te tomó al principio un poquito más, pero ahora con este atajo te va a tomar mucho menos. Y esto funciona con cualquier ilustración que tengamos. Probemos en otra, que nuevamente te recuerdo que para usar esta acción debemos bloquear la otra capa de arriba y expandir bien los trazos para que funcione bien este atajo. Así que empezamos en 3, 2, 1. Y listo, esto tomó tan solo 4 segundos. Increíble. Y es que se puede trabajar súper más rápido con este panel. La verdad es que puedes sacarle mucho provecho a esta herramienta. Pero recuerda que tienen que ser acciones específicas que tú repitas una y otra vez. Así Illustrator sabrá qué hacer exactamente cuando uses ese atajo. Por ejemplo, si grabas una acción realizando toda la ilustración como hacer los trazos, pintar, hacer las sombras y lo intentas hacer esto en otro proyecto, pues no te va a funcionar esa acción porque no son funciones concretas. Así que espero que este punto se entienda porque claro, tú puedes agregar otras acciones, pero nuevamente te repito que tienen que ser acciones específicas. Y siempre ten cuidado también con los pasos que hagas para que quede bien ese atajo. De verdad espero que esta herramienta te ayude muchísimo, muchísimo a ti a trabajar más rápido. Por favor, compártelo con otras personas para que ellos también vean lo útil que es este panel y para que se ahorren mucho tiempo cuando trabajen. Aquí tienes esta pequeña lista de videos para hacerte un pro al momento de usar Illustrator. Más adelante subiré más contenido a esta lista para que manejes aún mejor este programa. No olvides suscribirte y darle un like a este video. Soy Dilustrare.